Amigos, en otras noticias les contamos que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha solicitado se investigue la presunta actuación irregular de la Comisión contra la Impunidad y el Ministerio Público. El mandatario publicó un video de un allanamiento en casa presidencial en el 2016 que según él sería la prueba del delito de abuso de autoridad por parte de la CICIG y la Fiscalía. Vamos a verlo. Guatemala, 2 de noviembre 2016. Con el título, esto sucede en Guatemala, MP y CICIG realizan allanamiento ilegal a casa presidencial en Guatemala y lanzando la pregunta, ¿qué hay detrás de esta ilegalidad? El mandatario guatemalteco publicó un video en su perfil de Facebook. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia oficial del presidente, ubicada en la zona 1 de la capital, corresponden al 2 de noviembre del 2016. Usando una narración masculina, la pieza audiovisual denuncia al parecer una serie de abusos por parte de un personero del Ministerio Público. El ambiente sube de tono. Da inicio un forcejeo y el sujeto del chaleco empuja a un agente de la seguridad presidencial, abre la puerta a la fuerza y ordena a los agentes de la Policía Nacional Civil que le acompañan a esposar a la seguridad presidencial que se oponía a su ingreso. El sujeto, aún no identificado, solo portaba un chaleco antibalas y otro con las iniciales del MP. Posteriormente se identificó como Misaín Otoniel Simaj Morán, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público. En otra parte del video señalan que con estos allanamientos se cometieron los delitos de abuso de autoridad y allanamiento ilegal, basándose en el Código Penal de Guatemala. Artículo 436. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Tras la diligencia judicial del 2 de noviembre del 2016, el portavoz de la presidencia, Heinz Heinemann, aseguró que había sido un error y que no se había ejecutado la orden por corresponder a otras instalaciones, mientras que la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, señaló que sí se había llevado a cabo con éxito. La publicación de este video se produce después de que la Fiscalía y la CICIG acusaran hace unos días por segunda vez al partido oficial FSN Nación de haber recibido financiación electoral ilícita durante la campaña que llevó a Jimmy Morales al poder en 2015. Algunos empresarios señalados de entregar más de $1 millón reconocieron los hechos y pidieron perdón, mientras que el presidente en un discurso oficial hace unos días negó los hechos y aseguró que agilizaría la revisión del acuerdo de la CICIG. Hubo un allanamiento ilegal en casa presidencial, ejecutado por el Ministerio Público y por la CICIG. Todo esto lo declaré ante las instancias correspondientes por la vía diplomática. Llamo a las instituciones republicanas. Congreso, sea valiente, sea correcto. Organismo judicial, sea valiente, sea correcto. Y todas las demás instituciones que han sido avaladas por nuestras leyes y nuestra república, sean honestas, sean valientes. Esta crispada situación que inició desde que las autoridades acusaron y enviaron a juicio al hijo y hermano de Jimmy Morales, José Manuel y Sammy Morales respectivamente, por un caso de fraude en 2013, provocó que en agosto del 2017 el mandatario guatemalteco intentara expulsar de ese país sin éxito al jefe de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velázquez. Desde ese momento, el gobierno de Guatemala y la ONU están revisando el acuerdo que da vida a la CICIG.